Hoy nos hemos acercado al vertedero de Artigas para dar a conocer nuestro punto de vista sobre el revuelo que se ha generado en Vizcaya en los últimos meses, en las últimas semanas, en lo que a la gestión de residuos se refiere. Esta misma semana hemos podido escuchar al portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya, a Unai Rementeria, decir, afirmar, incluso con rotundidad, que en Vizcaya no hay problemas, que en Vizcaya en la gestión de residuos el ciclo está cerrado y, por tanto, este territorio no tiene ningún problema en ese ámbito. Desde Euskal Herria Bildu queremos expresar que no se puede vender un juguete roto a la ciudadanía, que hacerse trampas al solitario es peligroso y que, además, no nos lleva a ninguna parte. La gestión de los residuos es un tema muy serio. Supone un desafío de primer orden para quienes apostamos por un modelo de sociedad sostenible y no olvidemos que para el año 2020 las directivas europeas obligarán a reciclar todo aquel material que pueda ser reciclado. Y desde luego el modelo de gestión de residuos que impera en estos momentos en Vizcaya no va en esa dirección. Nos podremos encontrar en una situación de grave dificultad e incluso de colapso si el modelo de gestión de residuos de Vizcaya sigue por la misma dirección. Es responsabilidad de todos y todas dar pasos en la consecución de este objetivo y lo que es en mayor medida son las instituciones públicas quienes tienen que apostar y dar pasos firmes para la consecución de los objetivos que anteriormente he mencionado. Hoy venimos a decirle a la Diputación que actúe con responsabilidad y a expresar nuestra preocupación por algunas de las informaciones vertidas por la propia Diputación en estas últimas semanas y a lo largo de los últimos meses. En febrero, el 21 de febrero, el diputado de Medio Ambiente, Josu Madariaga, dio a conocer en Vizcaya unos datos que alcanzaban una tasa de reciclaje del 50% en el año 2013. Sin embargo, el análisis del profesor de la UPV, Gorka Bueno, dado a conocer estos días por los medios de comunicación, deja claro que la Diputación ha trampeado sus datos a la hora de darlos a conocer. Si aplicamos la metodología que establece la Directiva Marco Europea de Residuos y sin trucos de por medio, Vizcaya solo recicla el 36% de los residuos. En lo que respecta a Zabalgarbi, piedra angular en el modelo de gestión de residuos de la Diputación Foral de Vizcaya, la información publicada en febrero por Ecologistak Martxan ha puesto sobre la mesa numerosas dudas respecto a esta infraestructura. Hoy citaremos dos. La primera, la relativa a la eficiencia energética, y la segunda, la que respecta a su viabilidad económica. Según la investigación de Ecologistak Martxan, Zabalgarbi no cumple con el nivel de eficiencia energética necesario para catalogar su actividad como valorización energética. A esto, además, se le suma el hecho de que durante 132 días del año pasado, del año 2013, Zabalgarbi no produjo electricidad. Durante 132 días, Zabalgarbi funcionó como una incineradora pura y dura. El mismo análisis de Ecologistak Martxan también pone en duda la viabilidad económica de esta infraestructura. Zabalgarbi es perceptora privilegiada de subvenciones públicas, las relativas precisamente a las energías renovables, y durante el año 2012 recibió aproximadamente unos 20 millones de euros, a pesar de que solo el 15% de la energía que produjo era renovable. Habida cuenta que su eficiencia energética está en tela de juicio, sin estas primas, Zabalgarbi sería claramente deficitaria. A los pocos días de publicarse este informe, Euskal Herria Bildu solicitó en las Juntas Generales de Vizcaya la comparecencia en comisión del diputado de Medio Ambiente, Josu Madariaga, para que diera explicaciones sobre estos datos que se habían conocido de Zabalgarbi, y dos meses después, a día de hoy, todavía estamos esperando. Dos meses sin dar la cara, sin dar explicaciones, y no a Euskal Herria Bildu, sino a la sociedad vizcaína, que entendemos que pueda estar preocupada. Zabalgarbi, además, es la gran generadora de residuos derivados a los vertederos. Entre 2009 y 2012 fueron 208.000 las toneladas de residuos que salieron de Zabalgarbi para ir a parar a los vertederos de Igorre y Zalla. En el mismo episodio de tiempo generó 16.100 toneladas de residuos tóxicos que fueron a parar a los vertederos de Bistibieta en Lemoa y a Larrabetxu. Podemos decir, por tanto, alto y claro,
que Vizcaya sigue siendo el territorio de los vertederos. Este, en el que hoy nos encontramos, en el de Artigas, tiene como fecha de cierre el año 2019, mientras que el de Jata, a día de hoy, todavía no tiene fecha de clausura. Por tanto, en contra de lo que dice Unai Rementería, en contra de lo que dice la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya sí tiene un problema en la gestión de residuos, y no un problema cualquiera, un problema grave. El modelo de gestión de residuos actualmente en vigor en Vizcaya y, sobre todo, Zabalgarbi, condiciona de manera negativa el alcance de las tasas de reciclaje establecidas por Europa para el año 2020. Además, el modelo del quinto contenedor no está dando los resultados esperados. Podemos decir que es momento de dar soluciones al problema y dar un salto cualitativo. Comarca por comarca, pueblo por pueblo y con la recogida selectiva como base, es momento de estudiar las mejores opciones y ponerlas en marcha. No podemos esperar más tiempo. Es momento de actuar con responsabilidad, con claridad y con sinceridad. Y desde luego que a nadie le quepa ni la menor duda que Euskal Herria Bildu así va a actuar.